En este video te dejo toda una sesión de activación física para adultos mayores activos. Hola, soy Mariana Quevedo y soy fisioterapeuta en Querétaro. Te invito a que te suscribas a mi canal, que cada semana estaré subiendo un nuevo video con ejercicios para realizar un programa integral para el adulto mayor. El día de hoy me atreví a realizar esta sesión donde realizaremos desde el calentamiento, ejercicios de fuerza y equilibrio, hasta la vuelta a la calma con estiramientos. Sin más que decir, vamos a comenzar. Vamos a iniciar llevando cabeza arriba, viendo al techo, inhalando profundo. Exhalamos y bajamos cabeza, pegando barbilla al pecho. De nuevo, subimos cabeza y bajamos. Hacemos 8 repeticiones más. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve. 10. Llevamos oreja derecha a hombro derecho. Regresamos al centro. Ahora oreja izquierda a hombro izquierdo. Volvemos al centro. 9 veces más. 2. 3. 4. 6, 7, 8, 9, última hacia cada lado. Yes. Continuamos llevando barbilla a hombro derecho, regresamos al centro, cambio al lado izquierdo, centro, derecho, centro, izquierdo. Dos. Seguimos contando. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora llevamos hombros arriba. Lento bajamos empujando. Una vez más arriba y empujamos hacia abajo. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Una vez más. 10. Colocamos manos sobre nuestra pelvis. Vamos a tratar de juntar codos por enfrente. Y ahora codos por atrás, empujando nuestro pecho. 3. 4. 5. 6. 7. Muy bien, codos hacia atrás nuevamente. 9. Y codos al frente. 10. Enseguida, colocamos manos sobre nuestros hombros. Elevamos codos al frente, estiramos brazos.
Regresamos a doblar codos y bajamos sin despegar manos. Dos. De nuevo, codos arriba, estiramos, doblamos, tres. Abajo. Vamos a realizar 8 repeticiones de este ejercicio. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vamos a mantener la posición de las manos sobre los hombros. 10. Haremos un ejercicio similar al anterior. Elevamos codos, pero ahora a los lados. Estiramos brazos, regresamos a doblar y bajamos. 2. Realizamos 9 repeticiones más. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Ahora, pegamos codos a nuestro cuerpo flexionados, palmas viendo hacia arriba. Comenzamos llevando palmas abajo, haciendo puño. Palmas arriba, abriendo manos. 3, abajo en puños, arriba abriendo. 4, 5, 6, 7. 8, 9, una vez más, 10, nos quedamos en la posición haciendo puños, hacemos círculos con nuestras muñecas hacia adentro, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cambio, ahora círculos hacia afuera, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relajamos brazos a los costados. Vamos a continuar con nuestras extremidades inferiores. Comenzamos con pierna derecha, llevando rodilla arriba a 90 grados. 2, y regresamos con mucho cuidado, sin dejar 3, caer la pierna. Hacemos 10 repeticiones. 4, 5, 6. 10, 8, 9, 10. Cambiamos a pierna izquierda y nuevamente hacemos 10 repeticiones. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos de nuevo con pierna derecha. Bien estirada, la llevamos lo más atrás que alcancemos sin inclinar nuestro torso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora cambiamos a pierna izquierda y hacemos 10 repeticiones nuevamente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Enseguida, llevaremos talón derecho lo más cerca a nuestro glúteo. Cambio a talón izquierdo. Este ejercicio lo haremos alternando piernas. 10 repeticiones con cada lado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas a lo ancho de la cadera y hacemos puntas, lo más arriba que alcancemos. Ya casi terminamos nuestro calentamiento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10. Último ejercicio. Hacemos círculos hacia un lado con tobillo derecho. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos círculos al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacemos el cambio a tobillo izquierdo y comenzamos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora hacia adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Excelente! Estamos listos para comenzar nuestro ejercicio principal. En esta ocasión yo lo voy a hacer de manera libre, pero tú puedes utilizar unas pesas pequeñas. Nos colocamos con piernas abiertas un poco más ancho de nuestra cadera. Flexionamos ligeramente rodillas, echando nuestra cadera hacia atrás y espalda recta. Mantendremos esta posición durante todo el ejercicio. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, elevamos nuestros brazos con codos doblados hacia los lados a 90 grados. Regresamos lento inhalando. Ahora al exhalar, llevamos brazos hacia atrás, igual con codos flexionados. Regresamos inhalando lentamente. 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Ahora colocamos pierna derecha al frente e izquierda atrás, en un paso cómodo, con puntas de los pies viendo al frente. Con nuestros brazos relajados a los costados, tomamos una inhalación profunda y al exhalar, doblamos rodilla derecha al tiempo que flexionamos nuestros codos. Inhalamos bajando lento brazos y estirando rodilla. Exhalamos y de nuevo doblamos rodilla y codos. 4. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Cambiamos la posición de nuestras piernas, con pierna izquierda al frente y derecha atrás. Haremos el mismo ejercicio 10 veces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos piernas más ancho de la cadera, con puntas de los pies viendo al frente y manos se mantienen sobre nuestro pecho. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, doblamos rodilla derecha, que todo nuestro peso caiga sobre ella. Regresamos a estirar rodilla inhalando y al exhalar, ahora flexionamos rodilla izquierda. Recuerda que es importante que nuestra cadera vaya hacia atrás para evitar lesionar nuestras rodillas. Hacemos 10 repeticiones hacia cada lado. 2. Si es necesario, puedes apoyar tus manos sobre la pierna doblada.
3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Regresamos a colocar piernas a lo ancho de nuestra cadera y brazos relajados a nuestros costados. Inhalamos y al exhalar elevamos rodilla derecha, al tiempo que brazo izquierdo se eleva a 90 grados bien estirado. Bajamos lento inhalando y ahora al exhalar elevamos rodilla izquierda y brazo derecho. Vamos de nuevo a realizar 10 repeticiones con cada lado. 2. 3. 4. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Abrimos un poco más nuestras piernas. Seguimos con brazos a los costados. Vamos a tomar una inhalación profunda y al momento de exhalar, elevamos brazo derecho en diagonal al tiempo que giramos nuestro cuerpo al lado izquierdo. Checa que pie derecho queda en punta. Regresamos inhalando lento al centro. Ahora, al exhalar, giramos al lado derecho, elevando brazo izquierdo y pie queda en punta. 3. 4. 5. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Vamos a tomar un pequeño descanso. Si traes tus pesas, déjalas a un lado. Tomamos una inhalación profunda, elevando brazos y estirándolos. Exhalamos bajando brazos. De nuevo, tomamos aire por nariz y exhalamos por la boca. De nuevo, tomamos aire por nariz y lento lo soltamos por la boca. Una última vez. Vamos a retomar nuestro ejercicio. De nuevo, nos colocaremos con pierna derecha al frente e izquierda atrás. Doblamos ligeramente rodilla derecha. Mantenemos brazos estirados al frente. Tomamos una inhalación y al exhalar, giramos nuestro torso a la derecha al tiempo que abrimos brazo derecho. Regresamos inhalando. Y al exhalar, giramos al lado izquierdo, abriendo brazo izquierdo. Muy bien, realizamos 10 repeticiones de este ejercicio hacia cada lado.
3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho, nueve, diez. Hacemos el cambio de piernas, colocando izquierda al frente y derecha atrás. De nuevo comenzamos girando al lado derecho, al centro y al lado izquierdo. Vamos a hacer 10 repeticiones hacia cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Juntamos nuestros pies, así como también juntamos codos frente a nuestra cara. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, abrimos pierna derecha dando un paso de lado, al tiempo que también abrimos brazos sin bajar codos. Regresamos inhalando a juntar pies y codos. Exhalamos, ahora dando paso con pie izquierdo y abriendo brazos. Haremos 9 repeticiones más hacia cada lado. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Comenzamos tomando una inhalación profunda y al exhalar vamos a dar un paso hacia el frente con pie derecho, exagerando un poco. Regresamos lento a juntar pies inhalando. Al exhalar, ahora damos paso con pie izquierdo. Hacemos 10 veces este ejercicio con cada pierna. Importante que al momento de dar el paso al frente, toque primero el piso nuestro talón. Dos. 3, 4, 5, 6,
7. O. 9. Y 10. Enseguida, abrimos piernas a lo ancho de la cadera y brazos siguen a los costados. Vamos a tomar una inhalación profunda. Y al soltar el aire, hacemos puntas, al tiempo que elevamos brazo derecho al frente bien estirado. Bajamos poco a poco e inhalamos. Soltamos el aire y hacemos puntas de nuevo, ahora elevando brazo izquierdo. 3. 4. 6. 7. 8. 9. Último ejercicio. Vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera y nuestros brazos estirados frente a nosotros. Inhalamos y al exhalar flexionamos ligeramente nuestras rodillas, al tiempo que flexionamos nuestro torso al frente con espalda bien recta. Inhalamos regresando lento sin encorvar la espalda, a estirar nuestras rodillas. De nuevo bajamos haciendo la intención de agacharnos a recoger algo. 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última repetición. 10. Estupendo. Vamos a tomar de nuevo un descanso. Dejamos nuestras pesas a un lado si las traemos. Inhalamos profundo abriendo brazos. Exhalamos bajando brazos. Tomamos aire por nariz. Exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos. Y soltamos el aire. Para completar el entrenamiento, haremos de nuevo esta serie de 10 ejercicios. Nos colocamos con piernas abiertas un poco más ancho de nuestra cadera. Flexionamos ligeramente rodillas, echando nuestra cadera hacia atrás y espalda recta. Mantendremos esta posición durante todo el ejercicio. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, elevamos nuestros brazos con codos doblados hacia los lados a 90 grados. Regresamos lento inhalando. Ahora al exhalar, llevamos brazos hacia atrás, igual con codos flexionados. Regresamos inhalando lentamente. 3. 4. 5. 6. 10. 8, 9, 10. Ahora colocamos pierna derecha al frente e izquierda atrás,
en un paso cómodo, con puntas de los pies viendo al frente. Con nuestros brazos relajados a los costados, tomamos una inhalación profunda y al exhalar, doblamos rodilla derecha al tiempo que flexionamos nuestros codos. Inhalamos bajando lento brazos y estirando rodilla. Exhalamos y de nuevo doblamos rodilla y codos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos la posición de nuestras piernas, con pierna izquierda al frente y derecha atrás. Haremos el mismo ejercicio 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos piernas más ancho de la cadera, con puntas de los pies viendo al frente y manos se mantienen sobre nuestro pecho. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, doblamos rodilla derecha, que todo nuestro peso caiga sobre ella. Regresamos a estirar rodilla inhalando y al exhalar, ahora flexionamos rodilla izquierda. Recuerda que es importante que nuestra cadera vaya hacia atrás para evitar lesionar nuestras rodillas. Hacemos 10 repeticiones hacia cada lado. Si es necesario, puedes apoyar tus manos sobre la pierna doblada. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Regresamos a colocar piernas a lo ancho de nuestra cadera y brazos relajados a nuestros costados. Inhalamos y al exhalar elevamos rodilla derecha, al tiempo que brazo izquierdo se eleva a 90 grados bien estirado. Bajamos lento inhalando y ahora al exhalar elevamos rodilla izquierda y brazo derecho. Vamos de nuevo a realizar 10 repeticiones con cada lado. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abrimos un poco más nuestras piernas. Seguimos con brazos a los costados. Vamos a tomar una inhalación profunda y al momento de exhalar, elevamos brazo derecho en diagonal al tiempo que giramos nuestro cuerpo al lado izquierdo. 1. Checa que pie derecho quede en punta. Regresamos inhalando lento al centro.
Ahora, al exhalar, giramos al lado derecho, elevando brazo izquierdo y pie queda en punta. 3. Cuatro. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Vamos a tomar un pequeño descanso. Si traes tus pesas, déjalas a un lado. Tomamos una inhalación profunda, elevando brazos y estirándolos. Exhalamos bajando brazos. De nuevo, tomamos aire por nariz y exhalamos por la boca. De nuevo, tomamos aire por nariz y lento lo soltamos por la boca. Una última vez. Vamos a retomar nuestro ejercicio. De nuevo, nos colocaremos con pierna derecha al frente e izquierda atrás. Doblamos ligeramente rodilla derecha. Mantenemos brazos estirados al frente. Tomamos una inhalación y al exhalar, giramos nuestro torso a la derecha al tiempo que abrimos brazo derecho. Regresamos inhalando. Y al exhalar, giramos al lado izquierdo, abriendo brazo izquierdo. Muy bien, realizamos 10 repeticiones de este ejercicio hacia cada lado. Tres. Cuatro. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Hacemos el cambio de piernas, colocando izquierda al frente y derecha atrás. De nuevo comenzamos girando al lado derecho, al centro y al lado izquierdo. Vamos a hacer 10 repeticiones hacia cada lado. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis, siete, ocho, nueve, diez. Juntamos nuestros pies, así como también juntamos codos frente a nuestra cara. Tomamos una inhalación profunda y al exhalar, abrimos pierna derecha, dando un paso de lado, al tiempo que también abrimos brazos sin bajar codos.
Regresamos inhalando a juntar pies y codos. Exhalamos, ahora dando paso con pie izquierdo y abriendo brazos. Haremos 9 repeticiones más hacia cada lado. 3. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve, diez. Comenzamos tomando una inhalación profunda y al exhalar vamos a dar un paso hacia el frente con pie derecho, exagerando un poco. Regresamos lento a juntar pies inhalando. Al exhalar, ahora damos paso con pie izquierdo. Hacemos 10 veces este ejercicio con cada pierna. Importante que al momento de dar el paso al frente, toque primero el piso nuestro talón. Dos. Tres. Sí. Seis. Ocho. Nueve. Y 10. Enseguida, abrimos piernas a lo ancho de la cadera y brazos siguen a los costados. Vamos a tomar una inhalación profunda. Y al soltar el aire, hacemos puntas, al tiempo que elevamos brazo derecho al frente bien estirado. Bajamos poco a poco e inhalamos. Soltamos el aire y hacemos puntas de nuevo, ahora elevando brazo izquierdo. 3. 4. 5. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Último ejercicio. Vamos a abrir piernas más ancho de nuestra cadera y nuestros brazos estirados frente a nosotros. Inhalamos y al exhalar flexionamos ligeramente nuestras rodillas al tiempo que flexionamos nuestro torso al frente con espalda bien recta. Inhalamos regresando lento sin encorvar la espalda a estirar nuestras rodillas. De nuevo bajamos haciendo la intención de agacharnos a recoger algo. 4. 5.
6, 7, 8, 9, última repetición, 10. ¡Estupendo! Vamos a tomar de nuevo un descanso. Dejamos nuestras pesas a un lado si las traemos. Inhalamos profundo abriendo brazos. Exhalamos bajando brazos. Tomamos aire por nariz. Exhalamos por la boca. Una vez más, inhalamos. Y soltamos el aire. Vamos a comenzar con nuestros estiramientos. Colocamos piernas a lo ancho de la cadera y espalda recta. Entrelazamos manos atrás de nuestra cabeza, cerramos codos y empujamos cabeza hacia abajo. Mantenemos esta posición un minuto. Inhalamos profundo y sacamos el aire poco a poco. Intenta relajarte y sentir cómo se estiran tus músculos del cuello y espalda alta. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nos soltamos lento. Pasamos brazo derecho por encima de nuestra cabeza y jalamos cabeza hacia el lado derecho. Vamos a mantener de nuevo la posición por un minuto. Inhala y exhala. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Bajamos lento el brazo. Ahora pasamos brazo izquierdo por encima de la cabeza y jalamos cabeza al lado izquierdo. Mantenemos la posición un minuto. El estiramiento se debe sentir en la parte lateral de nuestro cuello. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Soltamos nuestra cabeza y bajamos brazo. Enseguida, pasamos brazo derecho por enfrente y con el izquierdo jalamos. Sostenemos aquí un minuto. Recuerda que se debe sentir el estiramiento en nuestro hombro derecho. Inhala profundo y exhala.
5, 4, 3, 2, 1. Nos soltamos lentamente. Hacemos el cambio de brazo. Ahora pasamos el izquierdo por enfrente y con el derecho jalamos. Importante que nuestra respiración sea lenta para ir bajando nuestro ritmo cardiorrespiratorio. Toma aire por la nariz y soltamos por la boca. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nos soltamos lentamente, poco a poco. Ahora colocamos brazo derecho bien estirado al frente y con mano izquierda jalamos la mano derecha hacia arriba. Vamos a mantener esta posición por un minuto. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nos soltamos poco a poco, cambiamos a brazo izquierdo y con mano derecha jalamos. Tomamos una inhalación profunda y lentamente exhalamos. Treinta segundos más. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Nos soltamos poco a poco. Ahora cruzamos pie derecho por enfrente del izquierdo e inclinamos nuestro torso hacia el lado izquierdo. Se debe sentir el estiramiento en toda la parte lateral de nuestro torso y pierna derecha. Mucho ojo, no se recomienda hacer este ejercicio si hay prótesis de cadera. Mantenemos un minuto. Cinco, cuatro, tres, dos, Regresamos lento, cambiamos y enseguida cruzamos pie izquierdo por enfrente del derecho. Mantenemos la posición por un minuto. Si es necesario, podemos colocar nuestras manos sobre la cintura para sentir mayor estabilidad.
5, 4, 3, 2, 1. Vamos a dar un paso con pie derecho apoyando únicamente el talón. Poco a poco bajamos a tratar de tocar la punta de nuestro pie derecho. No importa si no llegamos, lo importante es sentir el estiramiento en la parte posterior de nuestra pierna. Si lo requieres, puedes apoyarte sobre tus piernas para sentirte más estable. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Regresamos muy lento para evitar marearnos. Cambiamos a pierna izquierda. Apoyamos talón y bajamos poco a poco. Toma aire por nariz y exhala por la boca. ¿30 segundos más? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Subimos lento. Colocamos de nuevo piernas a lo ancho de nuestra cadera. Flexionamos nuestro torso y bajamos poco a poco queriendo llegar a tocar el piso sin doblar las rodillas. Relaja tus brazos, cuello y siente el estiramiento en tu espalda. Inhala profundo. Así como estamos, te voy a pedir que dobles un poco tus rodillas. ¡Excelente! Muy lento, muy lento, vamos subiendo. Si lo requieres, puedes apoyarte en tus piernas para ir subiendo. Ya para terminar, te voy a pedir que coloques tu mano derecha sobre el pecho e izquierda sobre tu abdomen. Cerramos ojos y nos vamos a concentrar en nuestra respiración. Lo puedes realizar también con tus ojos abiertos. Inhala profundo. Y siente cómo se abre tu pecho. Exhala, sintiendo cómo se hunde. Toma aire por nariz y suéltalo por la boca.
lentamente abrimos ojos y hemos terminado por hoy. ¡Excelente! Has terminado tu rutina. Muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó, regálame un like y compártelo en tus redes sociales. Déjame en los comentarios cómo te fue realizando esta sesión. Además, te invito a que visites mi página www.fisioterapiaqueretaro.mx y en Facebook como Fisioterapia Querétaro MX. Nos vemos en el próximo video y recuerda que juntos estamos creando una cultura del envejecimiento activo.